El caos vehicular que ocasionó la manifestación de profesores en la carretera federal Jalapa-Veracruz provocó que muchos automovilistas volvieran molestos atravesando camellones y exigiendo que el movimiento magisterial frene los bloqueos de calles y busque otras formas de manifestación. ¿Qué te puedo decir? Estás viendo cómo está la situación aquí, o sea, yo creo que ya deberían de pensar ellos que no están solucionando nada, o sea, simplemente están afectando a todos, o sea, en este caso aquí en el taxi, pues cuánto estamos perdiendo aquí todos, los que van a su trabajo, los que van de viaje o no sé, que piensen en eso, o sea, yo creo que no es la manera, o sea, son manifestaciones pacíficas, pero pues yo no veo nada de pacífico aquí. Pregúntale a todos los que están acá atrás si piensan en si está bien. ¿Bloqueo? Pues sí, siempre hemos deseado que los bloqueos no se lleven a cabo, mejor que se haga un plantón donde, en el lugar correspondiente que deba de ser, ¿no? Para darle mejor solución a las cosas y no de esta manera. No se ponen a pensar en personas que están allá con desastres naturales, que posiblemente atrás vienen vehículos llenos de ayuda y que necesitan llegar a esos lugares, pero creo que eso no les interesa a ellos, ¿no? Los ciudadanos dijeron comprender el movimiento de los maestros, pero estar hartos de que sus manifestaciones afecten a los estudiantes y a la ciudadanía en general. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.